Nuestra Policía Nacional les informa que falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público de esta ciudad. Hablamos de Melvin Peña Castillo, alias Cajón, de 21 años, este residía en el sector El Ciruelillo, quien falleció a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región abdominal y herida por arma de fuego en glúteo derecho, según diagnóstico médico. Mientras que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el mismo centro de salud, el nombrado José Miguel García, de 20 años, este reside en el sector San Vicente, quien presenta herida por arma de fuego en muslo derecho e izquierdo, según diagnóstico médico. Según el informe policial, indica que las heridas que ambos presentan se las ocasionaron miembros de la policía, momento en que el occiso y el herido, acompañado de dos personas sin identificar, a bordo de un carro marca Sonata de color blanco, despojaron al nombrado Anthony Rodríguez de una motocicleta marca Super Gato de color rojo, ocupándole en el lugar del hecho una arma tipo revólver, así como también la motocicleta antes mencionada. Esto no fue un asesinato. Esto fue una ejecución de dos niños inocentes. Yo subí los videos en Facebook. Y si ustedes ven cómo trataron a mi hijo y al otro muchacho. No tiene precedente, de verdad. Eso no tiene precedente. Esto se tiene que acabar. Sea por la buena o por la mala, pero se tiene que acabar. La policía está obligada a darle una respuesta a nuestra familia. Hay una investigación de rigor que sabemos que se está haciendo. Anoche sostuvimos una reunión con el general de la plaza Olivense, encabezada por la titular del Ministerio Público, la magistrada Marlene Rodríguez, y una comisión del alto mando policial que vino de la capital. Se reunió con nosotros, la familia, y nos aseguraron que están en el proceso de investigación interna para particularizar a los responsables y someterlo a la acción de la justicia. Nosotros le hemos estado reclamando a la policía porque antes de realizar esa investigación han producido un dolor doble en nuestra familia, tildando de asaltante y de atracador a nuestro sobrino, que nosotros descartamos totalmente ese comportamiento de ese muchacho. Te matan al pariente y también te los desacreditan, no les respetan la dignidad, tampoco respetan la imagen de nuestra familia que ha sido una luchadora y hasta ahora no tenemos absolutamente de qué avergonzarnos de ningún miembro de nuestra familia. Eso es inaceptable de parte de nosotros. Necesitamos una aclaración rápida, que se identifiquen a los agentes que cometieron el hecho y que se sometan a la justicia para que respondan por la equivocación que pudieron haber cometido, por la confusión en la que pudieron haber cometido el hecho, pero el hecho está, y a nuestro pariente de 21 años, muchacho que apenas iniciaba la vida, pues no lo tenemos y ahora vamos a sepultarlo.